Revista Central. Estamos hoy en Lego Store Mítica y estamos con Vania, la experta en Lego, que nos va a contar los tres sets de Lego más retadores. Vamos. Vania, ¿cuál es el primer set retador? Ok, mira, el primer set retador es el Atacruiser de la línea de Star Wars, justamente. Mira, está de este lado. Está súper padre porque tiene dos minifiguras especiales y aparte se sacó por la celebración de los 20 años de los clones. Tenemos otros sets, igual están súper padres. Tenemos igual de la guerra de los clones, nuevo set. Por ejemplo, este de aquí está muy, muy padre porque es de los que más trae clones. Este tenemos el Destructor Imperial, igual es una versión más pequeña, pero igual es de edición especial, es para coleccionista. Igual tenemos los cascos de diferentes personajes, tenemos a Darth Vader, Mandalorian, la princesa Leia, tenemos también Chewbacca. Chewbacca es de los más recientes y es un set bastante grande, de hecho también trae su minifigura y está muy muy padre porque es de las pocas cosas que sacan así en grandes de versiones pequeñas. El segundo Lego retador, el segundo set, es el Ferrari Daytona de la línea de Technic. Estos sets son súper complejos porque tienes que hacer tú el motor desde ceros. Tiene engranes, haces el motor, se mueven los pistones ya cuando lo armas. Es una escala bastante grande. Por ejemplo, el Daytona tiene 65 centímetros ya armado, entonces es casi de tamaño de la caja. Y pesa. Tiene la suspensión, se abren las puertas. De este lado, las puertas están aquí, se van a abrir justamente hacia los lados y al momento de que tú mueves el volante, se van a mover las llantas. Abres de la parte de acá y tiene también para que puedas justamente sostener el maletero y de la parte de atrás está justo el motor. Ahí es donde al momento de que tú mueves las llantas, se van a mover los pistones y se ve súper, súper padre. Al momento de que tú lo haces hacia abajo el carro, justo tiene los amortiguadores tanto en la parte de adelante como la parte de atrás. El tercer set retador es de la línea de Icons. La línea de Icons se distingue justamente porque es una línea especial para adultos, para coleccionistas. Nuestro tercer set es la Torre Eiffel. La Torre Eiffel está muy padre, es el set con más piezas, tiene 10.001 piezas y es tal cual una réplica exacta de la Torre Eiffel. Tiene en la parte de abajo la pieza que simula justamente los elevadores para poder subir al mirador. Es una pieza más que compleja por engranes o cosas similares, y es compleja por justamente son piezas iguales, entonces puedes llegarte a confundir entre una y otra, y aparte, pues como te mencioné, es el set que más piezas tiene, entonces puedes llegar a abrumarte por la cantidad de piezas. Y bueno, así concluye nuestra visita a Lego Store Mítica, y cuéntenos aquí en los comentarios cuál es el que se van a llevar, cuál es el más retador para ustedes. Para ti, Vania. Para mí, yo creo que me llevaría el Daytona, es el más retador para mí, pero cuéntame tú, ¿cuál te vas a llevar? No olviden suscribirse, darle click a la campanita y estén muy atentos a todos los videos de Revista Central. ¡Adiós!